la lista de Cambia Catamarca ha logrado consolidar un gran equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo evidentemente fue quien transmitió de mejor manera el mensaje y logramos llegar a la ciudadanía catamarqueña, quien nos acompañó el día domingo con su voto. Realmente muy contentos, con mucha responsabilidad asumimos este compromiso que tenemos por delante. Creo que tenemos una gran oportunidad de hacer un muy buen proceso electoral para esta etapa general, así que convencido que tenemos que trabajar fuertemente para eso. ¿Cuál va a ser el trabajo de ahora a las generales de noviembre? El trabajo como primer punto de inflexión y de partida es consolidar la unión de ambas listas, trabajar en conjunto, eso ya se viene trabajando, hemos tenido ya diálogos con también los otros precandidatos de la lista de Adelante Catamarca, convencidos de que la única manera de que podamos generar una lista competitiva de cara al proceso que se avecina es trabajando juntos, así que ya empezamos a trabajar de esa manera, con el compromiso claro y concreto de trabajar desde la unión de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué significa para usted en particular que el PRO mantenga una banca en diputados? No solo una banca en diputados, sino mantenga un liderazgo y un posicionamiento que lo ha logrado también a nivel nacional. Me parece que Juntos por el Cambio es el espacio que ha sido el gran artífice de triunfo en distintas provincias, y creo que nosotros tenemos que trabajar desde esa óptica, todos juntos, tanto la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO y todos los partidos que conforman Juntos para el Cambio, para que también Catamarca sea una alternativa a esta gran ola que se ha mostrado en las PASO que sucedieron días atrás, ¿no? Con más gente que pueda ir a votar en las generales, ¿creen que se puede achicar las diferencias con el oficialismo de la provincia? No tenemos ninguna duda de eso, estamos convencidos que el porcentaje de gente que fue a votar fue muy bajo, más allá de distintas situaciones que se han presentado en el transcurso de la mañana, de operatividad en las distintas mesas, que eso vamos a generar los marcos de diálogo también con la Secretaría Electoral para agilizar eso, pero convencidos de que también la afluencia de gente a votar para la etapa de las generales va a ser mayor, y convencidos también que ese porcentaje que no fue a votar ahora nos va a estar acompañando en la etapa de la general, ¿no?